amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos aquí otra vez con ustedes, el Nari. Pues bueno, señores, en esta ocasión, como lo están viendo en el título, vamos a hacer una granja de mobs. La verdad es que es muy rápida de hacer, muy fácil y no requiere de muchísimo espacio. Así que bueno, no sé tú qué opinas, si estás listo, podemos comenzar. Te recuerdo que puedes dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones para que así no te pierdas de ningún video. También pásate por mi Twitch para que podamos platicar un rato y así poder conocerte un poquito mejor. Te recuerdo que la lista de materiales te va a salir abajito en la descripción y también la vas a tener por un lado de la pantalla. Ahora sí, podemos comenzar. Y bueno, de momento ya preparé el terreno, justamente como lo estás viendo. Ya por aquí está todo listo, no hace falta que sea tanto, pero bueno, nada más para que puedas visualizarlo todo de la mejor manera posible. Primero que nada, lo que vamos a hacer sería empezar a poner una de las esquinas, ¿ok? Vamos a poner dos bloques hacia arriba y a partir de aquí vamos a tener que hacer un cuadrado de 21 bloques de cada lado. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Como te digo, exageré un poquito con el terreno de la parte de atrás, pero bueno, no pasa nada. Ahora lo que tenemos que hacer será lo siguiente. Desde aquí vamos a empezar a poner 7 bloques de distancia de una de las paredes. Ponemos este bloque de esta manera y quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De este otro lado igual, contando este bloque de aquí, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ok? Y ahora sí, ya nada más vamos a hacer esto de manera diagonal, ¿ok? Vamos a ir terminando toda esta parte así, que quede en diagonal. Y repetimos esto mismo para cada una de las esquinas. Una vez que hayas terminado, te quedaría más o menos algo de la siguiente manera. Pues ahora lo que tenemos que poner será un poco de agua en cada una de las esquinas. Pero antes de poner el agua en cada una de las esquinas, vamos a venirnos de cada lado y la vamos a empezar a poner aquí, ¿ok? Pones agua, a un bloque de distancia vuelves a poner agua y se hace agua infinita. Agarras agua de aquí y lo sigues poniendo en todo este lado, ¿ok? Justamente por aquí. Igual de este otro lado, ponemos en toda esta parte de abajo. Y de esta manera pues repetimos lo mismo en cada uno de los lados, ¿ok? Y te quedaría más o menos algo de la siguiente manera. Pues ya nada más sería cosa de poner agua en las esquinas ahora sí. Ya al final te quedaría algo de la siguiente manera. Y como lo puedes ver, pues toda el agua va en dirección hacia el centro, por lo que cualquier mob que caiga va a ir directo a su muerte. Ahora lo que tenemos que hacer sería venirnos aquí al centro. Vamos a bajar un total de 6 bloques de distancia. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Y ahora sí, quitamos todo esto de aquí también. Y listo, como ves son 6 bloques de altura. Ahora sí, ya nada más nos venimos para esta parte de aquí de abajo. Vamos a empezar a hacernos un pequeño caminito por aquí. Y aquí vamos a empezar a poner lo que sería el cofre. Ponemos justamente este cofre por aquí, de esta manera. Si quieres poner 3 cofres, pues también lo puedes hacer. Ahorita de momento yo solo pongo uno. Y ahora vamos a poner una tolva conectada directamente hacia el cofre. Agachados, clic derecho encima del cofre, perfecto. Y hacemos lo mismo para las tolvas, ok. De esta manera, como ves, las tolvas están conectadas a estas tolvas y esta tolva conectada a este cofre. Y ahora empezaremos a poner fogatas justamente por aquí. De esta manera tendría que quedar. Ahora, si tienes un poco de vidrio, puedes ponerle aquí vidrio y con eso sería más que suficiente. Pero también puedes poner una escalera de este lado y por acá bloques de esta manera, ok. Esto simplemente es para que el cofre pueda abrirse, pero si pones vidrio, pues también se va a poder abrir. Ahora ya nada más sería cosa de hacer un caminito hasta afuera, ¿ok? Tendríamos que irnos como 9 bloques más o menos y de ahí empezar a subir. Perfecto, justamente de esa manera. Igual puedes poner más cofres por debajo, puedes poner todo un sistema de almacenamiento, pero ya eso es tu decisión. Igual la granja no está tan grande, así que no hace falta preocuparse por un almacenamiento tan grande. Ahora ya que hemos terminado esto, simplemente vamos a irnos 3 bloques hacia arriba. Desde aquí sería 1, 2 y 3. Y rodeamos todo esto de la misma manera, ¿vale? Poniendo 3 bloques de altura. Y bueno, ya una vez que lo terminamos de hacer, nos quedaría algo de la siguiente manera. Como lo estás viendo, ya quedó aquí. Ahora simplemente vamos a hacer lo siguiente. Nos venimos justamente aquí al centro y vamos a contar 1, 2, 3 y empezamos a poner losa superior, ¿ok? De esta manera. 1, 2 y en el tercero ponemos losa por encimita, ¿ok? Ponla por encimita. Que no quede en la parte de abajo o si no la granja no va a servir. Ponla por encima. Ahora vamos a quitar este bloque de aquí y vamos a poner un dispensador. Y vamos a hacer esto mismo para cada lado. Y bueno, como podrás ver, ya pusimos ahí los dispensadores y las losas. Ahora lo que tenemos que hacer sería poner losas y dejar exactamente 2 bloques de distancia, ¿ok? A 2 bloques de distancia seguimos poniendo losas de esta manera, justamente aquí, igual a 2 bloques de distancia. Y justamente así, ¿ok? 2 bloques de distancia de cada lado, perfecto.
Y ya nada más lo que tenemos que hacer sería terminar todo esto de manera diagonal, ¿ok? Igual aquí en diagonal, vamos a irlo haciendo de esta manera, seguimos poniendo por aquí en diagonal. Te debería de quedar más o menos algo de la siguiente manera. Y vamos a repetir lo mismo para cada lado. Y bueno, una vez terminando tendrías todo de la siguiente manera. Perfecto. Ahora ya nada más lo que vas a hacer, con mucho cuidado te vas a agachar, vas a poner agua aquí, perfecto, de esa manera. Y adentro vas a poner una cubeta vacía, justamente así, ok, pones la cubeta vacía y dejas esta agua. Nos venimos para el otro lado y volvemos a hacer lo mismo, agachado, directo hacia el dispensador, hacemos clic derecho, ok. Y ahora sí, dentro ponemos cubeta vacía. Ya en los otros dos lados simplemente vamos a tener que poner directamente la cubeta de esta manera. Y de este otro lado igual, la pura cubeta. Y ahí está, básicamente así es como terminaría quedando. Fíjate muy bien que quede de esta manera, ok. Es importante esta parte, así que chécate muy bien que lo hagas todo así tal y como está. Ahora lo que vamos a tener que hacer será lo siguiente, vamos a venirnos de este lado justamente por detrás de este dispensador y vamos a empezar a poner puro bloque de construcción justamente de esta manera. Y vamos a tener que rodear toda la granja, justo hasta llegar aquí, ok, como lo estás viendo, de esta manera ya rodeamos toda la granja. Ahora de cualquiera de los lados, simplemente vamos a tener que poner por aquí un poquito de bloques de apoyo por el momento, ¿vale? Nos venimos aquí a esta esquina, vamos a poner un bloque de apoyo aquí, una tolva conectada a este bloque de apoyo. Quitamos el bloque de apoyo y ahora ponemos una tolva conectada a esta tolva, ¿ok? Agachado, ya sabes, ponemos la tolva, perdón, esta no, es de esta manera, ¿ok? Tiene que quedar justamente de esa manera. Ahora lo que tenemos que hacer será lo siguiente, vamos a poner bloques en la parte de arriba, justamente de esa manera. De este otro lado ponemos bloques por aquí, perfecto. Y ahora vamos a poner comparadores justamente de esta manera. Nos venimos para acá, vamos a poner otros dos comparadores del otro lado, justamente así. Vamos a poner bloques de construcción justamente enfrente de estos comparadores, vamos a poner antorcha de redstone justamente por enfrente. Y ahora vamos a poner un bloque de apoyo justamente aquí y vamos a poner una tolva conectada justo a este bloque de apoyo. Vamos a quitar el bloque de apoyo y ponemos otra tolva conectada a esta tolva. Ahora ya solamente nos venimos para acá y dentro de esta tolva vamos a poner un bloque, ok, de esa manera. Y ahora sí, de este otro lado vamos a poner un total de 10 bloques en estas otras tolvas. Y de esa manera pues se nos queda programado ya un reloj que va a estar haciendo que esta granja funcione correctamente. Ya nada más te voy a dejar esa toma para que puedas visualizarla mejor y puedas guiarte un poquito más fácilmente para poder hacer este reloj. Ahora sí, ya nada más sería cosa de venirnos para acá. Ponemos esto de esta manera y un poco de redstone, justamente así. Cada vez que se prenda, esta redstone se va a prender. Y a partir de aquí vamos a empezar a contar 15 bloques de redstone. Sería uno, aquí iría el segundo, pero ahorita de momento no lo voy a conectar. Lo voy a conectar ya hasta el final. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí ponemos repetidor. Y volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Repetidor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Volvemos a poner repetidor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y volvemos a poner repetidor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Perfecto. Igual aquí ya no hace falta que nos vayamos tan lejos, simplemente necesitaríamos llegar a este último dispensador hasta aquí. Y ahora sí, todos estos los podemos quitar, ¿vale? Porque ya no hace falta, ya nada más. Lo único importante de esto pues era llegar a estos dispensadores que están aquí, pues en el centro de cada lado, ¿no? Y ya está, igual estos dos bloques que sobraron aquí los puedo quitar, ¿ok? Y ya nada más, ahora sí, sería cosa de poner la redstone por aquí y vas a ver cómo va a intercambiar el agua, ¿ok? De esa manera. Así, de esta forma, pues la granja está activa en todo momento y nunca pierde eficiencia. Ahora sí, ya nada más lo único que vamos a tener que hacer aquí sería tapar todo esto con losas, ¿ok? Estas losas tienen que ir por debajo, justamente de esta manera, para que nada se pueda spawnear en la parte de arriba. Esto es importante, ¿vale? Así que mucho cuidado aquí. Y ahora, una parte importantísima. Para que esta granja funcione de la manera correcta y no esté nada más de adorno, tendrás que poner una plataforma AFK. Es importante hacer esto que te digo, si no lo haces no va a servir. Bueno, sí va a servir, pero no te va a servir como tú quieres. Nos vamos a venir aquí justamente a la parte del centro, ¿ok? Por aquí debería de estar. Bueno, justamente ahí es el centro, ¿ok? Vamos a checarlo de esta manera. Aquí está el centro. Vamos a quitar todo esto. Perfecto. Y ahora sí, volvemos a poner losa. Ya está, ya tenemos ubicado el centro. Ahora lo que vamos a tener que hacer sería subir un total
total de 100 bloques hacia arriba, ¿ok? Puede ser con andamios o puede ser con bloque de construcción y escaleras, ¿ok? Lo que se te haga más fácil. Y bueno, en este caso yo voy a utilizar andamios, así que vamos a ir poniendo los 100 andamios. Perfecto, ahora sí ya construimos una manera para poder subir hasta la plataforma AFK. Ahora sí, nada más sería cosa de ir arriba y hacer esa plataforma. Una vez llegando aquí, pues ya nada más sería cosa de empezarte a crear una pequeña plataforma, justamente de esta manera, ¿ok? Perfecto, por aquí vas a empezar a poner bloques de esta manera, de tal forma que cuando entres, pues quedes completamente protegido. Ahora sí, ya nada más por aquí vamos a poner losas de esta manera y ya quedó, ¿ok? Así te vas a quedar de esta manera, súper protegido mientras tu granja está funcionando. Y bueno, si tienes vidrio, pues también lo puedes hacer con vidrio, que de hecho yo lo recomendaría un poquito más. Y ya está, ya nada más, ahora sí, una vez que termines de estar aquí AFK, pues bajas. Igual si quieres poner por aquí agua para que puedas tirarte nada más así, pues también lo puedes hacer. Te vienes para acá y empiezas a revisar todo lo que conseguiste. Ya nada más sería cosa de dejarlo pues AFK una hora y ver cuánto produce esto. De momento lo que podemos hacer sería dejarlo 6 minutos solamente y ya de ahí ver más o menos cuánto es. Ahora sí cambiamos la dificultad, estaba en pacífico para poder mostrarles más fácilmente la granja, vamos a pasarlo a difícil y ya está, ok, 6 minutos empieza el timelapse. Perfecto, justo se acabó el tiempo, ahora sí, ni un segundo más, ni un segundo menos, vamos a cambiarlo a pacífico y vamos a ver cuánto fue lo que se pudo generar. A ver, venimos por aquí y revisamos. Tenemos que tomar en cuenta que solo son 6 minutos, así que de momento haciendo la cuenta, de momento tenemos 310 ítems, por lo que si lo multiplicamos por 10, para que de esa manera sea una hora entera, tendríamos un total de 3000 ítems por hora, pero tú lo has visto, comprobadísimo. Ya nada más lo único que te puedo recomendar sería poner antorchas por toda la parte de afuera, absolutamente todo esto, iluminarlo muy muy bien para que no se vaya a generar ningún mob por fuera, por lo menos para el caso de la noche, ¿no? Para cuando se hace de noche, pues ahí sí, porque en el día pues la granja te va a funcionar sin ningún problema. También vale mucho la pena verificar si no tienes algunas cuevas en la parte de abajo para que de esa manera pues puedas corregirlo. Aquí en este caso tuve la fortuna de que pues no había cueva cerca, por lo cual la eficiencia incrementa muchísimo. Así que como lo ves, en óptimas condiciones esta granja te puede dar hasta 3000 ítems por hora. Dificultad difícil, eso sí. Pero bueno amigos, muchísimas gracias por ver este video, espero que sea útil para ti. Ya sabes, si te gustó, deja ese poderosísimo like, suscríbete y activa la campanita porque eso me ayudaría muchísimo. Cualquier cosa ya sabes que puedes decirla abajito en los comentarios y yo con mucho gusto te ayudaré. Y pues nada amigos, ahora sí, sin más yo me despido, Fiel Naru, y nos veremos hasta el próximo video. Adiós, bye bye.